Buenas noches, Ciudad de la Paz. Buenas noches, Bolivia. Y buenas noches a todo el mundo que ya está empezando a ver la transmisión en vivo a través del canal Bolivia Joven y a través del Facebook del CUDE Show. Esta noche tenemos una nueva entrevista a un nuevo candidato para estas elecciones 2019. Esta noche nos acompaña el candidato por el movimiento Tercer Sistema. Hablamos del señor Félix Patzi. Tú ya puedes empezar a mandar tu mensajito al 715-62-642. 715-62-642, línea completamente habilitada para que tú mandes tu pregunta al candidato. Y tal vez, y si nos estás viendo en de otra parte del mundo, aumente el prefijo más 591-715-62-642. También no te olvides seguirnos en nuestro Instagram a través del QD Show. Pero esta noche comenzamos así de inmediato a conocer el perfil del señor Félix Patzi. Esta noche, Félix Patzi nació el 21 de febrero en Colquechaca. Es un sociólogo, docente universitario y político boliviano. Gobernador del Departamento de La Paz desde el 31 de mayo del 2015 por el partido Sol.bo. Ministro de Educación de Bolivia desde el 2006 hasta el 2007. Y es miembro de la etnia Aymara. Ha estado siempre activo en el apoyo de los movimientos indígenas de Bolivia. Actualmente es el candidato presidencial por la agrupación ciudadana Movimiento Tercer Sistema. Félix Patzi es nuestro invitado esta noche en el QDE Show. Y damos la bienvenida esta noche al gobernador de la Ciudad de La Paz, el candidato por el movimiento Tercer Sistema, Félix Patzi. Tú no te olvides mandar ya tu mensajito, porque la línea está completamente habilitada desde estos momentos. Más 591-715-62-642. 715-62-642 y empieza a mandar tu pregunta para el candidato. No te olvides dejar tu comentario en el Facebook del QD Show. Deja tu like también y muchas gracias por compartir esta transmisión a través de tus grupos, a través de los amigos. Difunde este material porque esta noche vamos a estar conociendo los inicios de Félix Patzi en la política. ¿Cómo era de niño? ¿Cómo era su familia? Y vamos a conocer también la propuesta que nos trae el movimiento Tercer Sistema de Félix Patzi para estas elecciones. Pero comenzamos de esta manera, señores, que están viendo la transmisión a través del YouTube Bolivia Joven. Muy buenas noches a todos ustedes. Comenzamos con la primera parte de la entrevista. Comenzamos a conocer un poco más al gobernador Félix Patzi. Muchas gracias, Silvia, Alan, un abrazo para ustedes. Bueno, me encuentro en la gobernación y el gobernador de la Ciudad de La Paz nos recibió justamente en su despacho y esto es para nosotros un lujo y le agradezco muchísimo al gobernador doctor Félix Paz, y muchísimas gracias, muchas gracias por recibirnos. Claro. Muchas gracias. Nosotros allá en estudios, agradecísimos. Nosotros hubiésemos gustado que vaya a estudios, pero sé que es muy muy conflictivo por todo lo que está viviendo La Paz y la coyuntura. Usted es una persona muy responsable con su trabajo y le agradezco muchísimo por sacarse este tiempo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí. Mi doctor, queremos comenzar por el inicio. ¿Cómo era usted? Cuéntenos un poquito acerca de su juventud, de niño. ¿Era introvertido, extrovertido? Cuéntame un poquito. Yo soy de una comunidad rural, exactamente del cantón Santiago de Ayagua, que está en la provincia de Aroma del departamento de La Paz. Mis padres y madres analfabetos, los dos ambos, aymaras. Y como cualquier niño del campo, creo que tiene muchas restricciones. Claro. Eso es natural para aquellos que han nacido en área rural. También en ese contexto uno se crea con las condiciones geográficas, sociales, hasta culturales. Y en ese sentido creo que un niño siempre es feliz independientemente del lugar donde nace. Creo que es un elemento común. Las cosas que uno puede jugar también juega conforme
se encuentra o está dentro de este ámbito de la naturaleza. Entonces, claro. Yo creo que jugaba mucho sentido, con creo que claro, sí. Con tierra, sí. Con saltos, o ríos, o sapos, o creo que con los sapos, sí, hay muchos sapos por ahí, ¿no? O jugar, sí. Con sapo, creo que es muy común. Ajá. En época de lluvia, por lo menos para todos los niños. Yo creo que debe continuar de esa forma. Quizás se ha introducido hoy día el celular independientemente, incluso también a áreas rurales. Uh-huh. Creo que ya hoy día debe influir bastante al celular, sobre todo. Pero antes, como no había celular, entonces uno tenía que hacerse las cosas, construir sus propios carritos o cualquier tipo de juego. Tiene que inventar con el entorno, la naturaleza. Y también creo que en esos tiempos, los que nacían en la ciudad también tenían las mismas restricciones, que claro. También, en mi criterio, hacían la misma situación. Claro, se inventaban los juegos, ¿no? Otro, claro. Otro tipo de entorno, evidentemente. Uh-huh. Pero eso es la situación. Eso es, digamos, mi primera infancia. ¿Era travieso de niño? ¿O era más, digamos, más tranquilito? Porque hay niños que se rasmían las piernas, ¿no? Hay niños que siempre llegan con una herida a la casa. Es bien difícil de uno mismo caracterizarse, ¿sí? O auto decirse por sí mismo. Es bien difícil. Ajá. Para mí. Los que conocen o los que han estado conmigo nomás pueden decir cómo era, ya. Sinceramente. Pero no creo que estaba dentro de los niños normales. Normales. Que no hacía mucho, que tampoco hacía renegar, pero soy libre, digamos, santo. Ningún niño creo que es santo. Claro, ¿no? Porque es lo lindo de ser siempre niño. Siempre juega, ¿no? Siempre se lastima, siempre es travieso. Yo creo que todos los niños son así. Entonces también debe ser así en ese tiempo, bajo la percepción del padre y madre y también del entorno familiar que se vivía en el momento. ¿Y el colegio? Fue el seguramente colegio diferente, ya, ¿no? Eso fue muy, muy particular. Porque ya me desligué de la familia a mis exactamente mis 11 años, ya me desenvolví ya solo prácticamente en el colegio. Muy niño. Sí, claro, sí. Desde cocinarse, a lavarse, responsabilizarse de las tareas y en ese contexto uno asume más responsabilidad y también tiene que responder al colegio mismo, a las notas. Entonces son ya desde 11 años hasta salir bachiller y adquirió otro matiz mi vida, ¿no? Claro, entonces realmente tuvo que madurar muy rápido. A los 11 años un niño ahora no, hoy no día es difícil, sí lo veo, ¿no? Es muy complicado, pero así fue la realidad, siguió claro, de esa manera y uno no puede forzar la realidad. Claro. Tiene que nomás enfrentar las cosas como se dan, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo por eso hoy día cocino muy bien, ¿no? Claro. No tengo ninguna dificultad, puedo lavarme tranquilo, no tengo ninguna dificultad, aunque soy muy honesto y ahora sí ya cocino muy pocas veces. Ya solo muy por gusto. Por gusto. No, excepciones. ¿Qué le gusta cocinar? ¿Qué se cocinaba en ese tiempo también? No, es muy, allí por la carencia. Ajá. También, por la carencia, la rutina. Era una sopa, claro. Todos los días, porque una sopa con cebo de que encontrabas en cualquier feria, un cebo de res o cebo de oveja, pero no conocía carne, por ejemplo, ¿no? Por eso, muy raras veces, en una ocasión especial, muy probablemente cada 2 años, 1 año, alguna casualidad se come, por lo menos en mi condición, que la característica de muchos jóvenes del campo, la verdad, para salir bachiller. Pero eso fue mi situación. Pero en ese contexto también soy muy feliz porque compartías con los compañeros, muy pocos ejercen su autocontrol propio. Y en mi caso ocurrió ese elemento de autocontrol propio. Claro. Porque tenía ya desde esa edad también tenía objetivos, creo que bien claros para estudiar en el futuro y ser profesional. Creo que eso me marcó la diferencia y también me, ¿cómo se dice? Me orientó
para que no sea irresponsable. Claro, y mucha fuerza de voluntad también, porque continuar el colegio, la escuela, es muy difícil cuando uno ya empieza a trabajar, porque ves un poco de dinero y dices, nah, pues si trabajaría al tiempo del colegio, estaría ganando el doble, ¿no? O sea, o uno lo siente de esa manera. Es difícil, especialmente 14, 15 después años. Después, ese elemento se vuelve ventaja, la verdad. Sí. Cuando ya uno ya es maduro, se vuelve ventaja, debido a que puedes enfrentar cualquier situación de la vida. Momentos más difíciles, momentos de prosperidad, momentos prácticamente difíciles, pero puedes enfrentar sin ningún problema, porque es como que ya no es extraño. Claro. Estar en condiciones precarias y también enfrentar cualquier tipo de trabajo. Por eso es lo más interesante cuando trabajas y estudias. Por eso después vamos a hablar seguramente de la propuesta. Por eso estoy muy segurísimo que la educación dual resultaría mejor para todos los jóvenes. Claro, porque da eso, la responsabilidad y el aprende hecho de uno a ser responsable, claro. Autoestima, que te ganas por ti mismo. Entonces, hay elementos subjetivos, elementos psicológicos muy importantes que te da el trabajo, sobre todo, ¿no? Ya en el colegio de usted ya era se notaba su línea, digamos, más social, a la parte de sociales. En alguna medida sí, desde más o menos 13 años, porque yo conocí a un director del colegio que, según su percepción, seguro escogió a algunos jóvenes, no más de 10, y empezamos a estudiar por primera vez el marxismo. Yeah. A nivel todavía muy manual, el profesor también supongo que no sea el marxismo también de manera manual. Claro. Pero estaba muy interesado, estaba muy inquieto, ¿no?, de ser revolucionario en esa época. Estoy hablando de 1982, 83, 84, todos esos años. Entonces, pero ese profesor nos involucró y a partir de ese momento, evidentemente, yo desarrollé ya, ¿cómo se dice? Ese cariño por la parte cariño social. Cariño por, ¿no?, la parte, digamos, fundamental de lectura, de estudiar la política. Y se me impregnó y empecé a tomar seriamente la lectura a partir de mis 18 años. Todavía era más, como se dice, de interesados en la primera instancia, claro. Pero también más, digamos, incluso de pasar el tiempo. Yeah. Como tenía yo tiempo libre, pasar el tiempo, pero después del 18 años yo creo que ya se me despertó ya ganas de estudiar. Y la lectura, ¿no?, que es tan importante. ¿Y qué hizo cuando entró ya al cuartel? Porque es complicado, sale uno del bachiller y dijo, ya, tengo que ir al cuartel. En el área rural es muy común. ¿Cómo? Hasta que uno incluso considera muy imprescindible. Uh-huh. Y yo hoy día recomendaría a todos los varones, sobre todo, ir al cuartel. Sí. Recomendaría, no recomendaría premilitar, ni redención, no sé, inhábil es algún variable externo que generalmente ocurre a cualquier joven, pero recomendaría ir al cuartel, y también a mis hijos recomiendo ir al cuartel por una razón. Ahí no se aprende guerra, en teoría se aprende, tenemos armamentos totalmente retrasados, pero lo que sí que se aprende, ¿no?, formarse personalidad, carácter y sobre todo responsabilidad. Creo que esto es lo más importante, porque mucha gente que vive con su familia, con su madre, nunca ha asumido seriamente la responsabilidad. Claro. En el cuartel sí, ¿no? Desde, claro, levantarse temprano, claro, a una retreta, uh-huh, desde tenderse a la cama, desde en un minuto poner zapato y vestirse. Ojalá siga siendo así el cuartel. Sí, sí, ojalá, ¿no? Ojalá, sí, siga, sí, siendo el cuartel así, ¿no? Y de paso, extrañar la comida. Eso es lo más increíble en un cuartel, porque ahí recién valoras qué comida habías hecho, ¿no?, habías rechazado a tu madre, qué comida has despreciado. Como ya no comes, entonces miras con extraño, y si alguien te visita, si es tu madre, tu hermana o tu hermano, etcétera, esa comida ya recibes totalmente con cariño y valoras esa comida.
Y entonces cambias totalmente la, digamos, de psicología. Empieza a valorar la familia, empieza a valorar lo que tienes al frente. Claro. Eso es el significado psicológico del cuartel. Y eso nunca va a olvidar. Es como que se impregnó en la vida y lo va a tener por siempre hasta ser maduro. Yo creo que esto es muy, muy interesante del cuartel. Por eso yo recomiendo que esté en cuartel. Estar lejos un año de la familia es muy significativo, porque para mí no era extraño, pero yo he visto jóvenes, mis camaradas, llorar todos los días, todas las noches, recordando de su padre, de su madre, y cuando tenías que salir a las 3 de la mañana a bañarte con agua fría, muchas esas cosas a uno... Te humaniza, lo, te das cuenta lo, de que no eres claro, inmortal. Te humaniza, ¿no? Y además es como que... adquieres una responsabilidad increíble. Entonces, por eso el significado del cuartel. Qué lindo, ¿no? O sea, valorar tiene mucho que ver con valores, ¿no? Así es. O sea, y ahí realmente fortificas los valores de la familia, porque es lo que tanto estamos buscando ahora en la sociedad actual, donde tenemos tantos problemas. Así es. La responsabilidad es un elemento muy fundamental en la vida. Ahí está. ¿Y la pasó bien en el cuartel? O sea, fue un poco más fácil por ese sentido, claro, ¿no? Que ya era independiente. El único, digamos, problema que he tenido, que también es para mí un recuerdo, una anécdota muy especial para mi vida. Despertar es que temprano. Como ya era más político, sí. Y hubo una elección, justamente era después que salió del acortamiento de mandato Hernán Siles Suazo, claro. Hubo elección. Por lo tanto, esa elección fue muy difícil, y en ese momento había un partido de izquierda que también ese director organizaba o era parte. Ah, yeah. Entonces a mí me entregaron volantes, afiches para colar. Yeah. Lo único que aprovecho ya es colarlo, entrepapelarlo el cuartel. El cuartel. Y ahí fue un castigo increíble, ¿no? Claro. ¿Y cómo se anima a hacer eso? Claro, es la inocencia, la ingenuidad, la ingenuidad. De joven, la verdad. Claro. ¿No? Pero yo que puede revolucionar yo, el claro, cuartel. Ese momento hice con mucha convicción. Pero el castigo fue muy fuerte, la verdad. Fue muy fuerte. La depresión. ¿Se acuerda? ¿Puede contar el claro, castigo? Claro, me hicieron hacer adobes, fundamentalmente, ¿no? ¿No? Ya estar en el agua, es increíble, pero la ingenuidad llevó a eso. Entonces. Llevó a eso, entonces ya estaba en eso. ¿El cuartel fue, entonces llegó a grado? ¿Cuál fue cuando salió como cabo, dragoneante? Yo salí como dragoneante. Dragoneante. Era comandante de escuadra. Comandante de escuadra. Pero no me ascendieron. Pues claro, ya sabemos cabo, por qué. Precisamente por esta situación. Claro, seguro. Sí. Seguro que sí. Y después ya sale del cuartel, ¿cómo? Salí del cuartel, ahí por primera vez llegué a la Universidad Mayor de San Andrés. Tenía objetivo de estudiar, sí. Pero no sabía qué estudiar, la verdad. Soy muy honesto, y lo único que vi cuando entré por el atrio, por hall de la UMSA, una pizarra donde decía se recibe inscripciones para preuniversitarios en la carrera de Administración de Empresas. A lo primerito que ve, claro, está ahí. Sí. Y me inscribí, y me aceptaron la inscripción, y pasé de preuniversitario, y estudié carrera de Y entró, administración, o sea, entró prefacultativo, claro, todo. Prefacultativo, cursé, ¿no? Y estudié administración de empresas, y después de más o menos 3 años, recién un poco me orienté mejor de cómo estaba estructurado la universidad, qué carreras existía. Ahí descubrí que había carrera de sociología. Claro. Y a mí me gustaba la lectura, la política, la economía, no, pero la administración de empresas. Y eso ya estaba avanzado, ¿no? Claro, y me pasé a sociología. Y estudié sociología. Y ahí entró. Y ahí entré en sociología y me quedé con sociología. Salí profesional como sociólogo. Ya me licencié como sociólogo. Muy, doctor, muy estudioso desde muy joven. O sea, porque lo hizo muy rápido, muy tranquilo. O sea, salió en los tiempos. Sí. Eso es... no es tan ni fácil. Ni el colegio no reprobé. Sí. Ni en la universidad reprobó ni una materia, ¿no? Los 6 materias que tomaba en la universidad, 6 aprobaba toditos. ¿Tiene, ¿no? ¿Tiene una capacidad muy buena de asimilación o se esmera mucho? Yo ¿cómo? Creo que, sobre todo, yo ¿cuál diría, es la clave? Yo, mira, ahora que soy docente, también he sido alumno y ahora soy docente,
Nadie se aplaza por incapacidad. Puedo jurarla. Nadie. Si podemos hacer un estudio así bien científico, nadie se aplaza por incapacidad. Se aplazan por irresponsabilidad. Claro. Son irresponsables. Si tienen que llegar a 7:30, no llegan 7:30 a las clases. Ajá. Si tienen que presentar un trabajo, no presentan trabajo. Si tienen que leer, no leen. Prefieren ir a la fiesta, etcétera. Entonces, no sacrifican, porque ser responsable implica también sacrificio. Claro. Es decir, no tienes que balancear, como es decir, como, digamos, juego de oportunidades, ¿no? ¿Cuál te conviene? Entonces, tienes que perder algo, ¿no? Claro. ¿No? Si tienes que estudiar, si tenías que estar con tu enamorada o en la fiesta, tienes que sacrificar eso para dar buen examen, leerla o entregar el trabajo. Entonces, unos dicen, ya, ¿qué me importa el trabajo? Me prefiero enamorar, o prefiero a la fiesta o compartir con mis amigos y listo. Entonces, ahí son las reprobaciones. Claro. No es por su incapacidad, nada que ver, sino es por la responsabilidad que no lo han cultivado muy probablemente desde niños, de verdad. Y qué lindo, ¿no? Contamos esto de la responsabilidad y de lo que habla, que seguramente lo vamos a hablar en los siguientes bloques, sí, acerca de esto de la dualidad de la educación, que me parece extraordinario. Estamos con el doctor Félix Patzi, candidato a la presidencia de nuestro país, gobernador del departamento de La Paz. Nos vamos a una pausa, la gente debe estar también comentando, y doctor, tenemos mucho más que hablar, así que nos vamos a una pausa chiquita, ¿le parece? Bien, gracias. Y continuamos con más del CUDE Show en estos programas especiales rumbo a las elecciones 2019. Ya pasó la primera parte de la entrevista de Félix Patzi, donde nos contaba todo lo que vivió de niño, todo lo que también vivió en el cuartel, esa experiencia donde empapeló el cuartel y tuvieron que castigarlo, el ingreso a la universidad, primero estudiando administración, después yéndose justamente a la carrera de sociología, todo lo que nos está contando en los inicios de su vida, el señor gobernador Félix Patzi. No te olvides ya mandar tu mensaje al 715-62-642, 715-62-642, para que tú puedas preguntarle alguna propuesta que quieras darle al gobernador o alguna propuesta que quieras preguntarle que tenga el Movimiento Tercer Sistema. 715-62-642. Muchas gracias a todas las personas que están viendo la transmisión en vivo en estos momentos a través del CUDE Show en el Facebook y a través también de Bolivia Joven en el canal de YouTube. Un saludo gigantesco a España, a Estados Unidos, a Chile, a Ecuador, a Perú, a Paraguay, a todos los 9 departamentos que también nos están siguiendo en estos momentos. Muy buenas noches y sean bienvenidos, porque ya comenzó y seguimos con esos programas especiales del CUDE Show. Y también no te olvides darle me gusta a la página del CUDE Show en el Facebook y seguirnos también a través del Instagram del CUDE Show. 715-62-642, 715-62-642, para que mandes tu mensajito a través de la línea del WhatsApp. Si estás viviendo en el exterior del país, aumenta el +591-715-62-642. Tenemos que seguir continuando, tenemos que continuar todavía conociendo un poquito más del gobernador Félix Patzi. Se viene una segunda parte donde vamos a conocer justamente cómo ingresa a la vida política, cómo ingresa también a este movimiento Tercer Sistema. Y en la tercera parte vamos a conocer las propuestas que tiene el gobernador Félix Patzi rumbo a las elecciones 2019. 715-62-642, 715-62-642, para que tú empieces a mandar tu mensaje a través del WhatsApp, línea completamente habilitada. Señores, continuamos conociendo un poquito más de esta noche del gobernador Félix Patzi. Vamos con la segunda parte, sí. Continuemos con la entrevista con el gobernador Félix Patzi, aquí en el CUDE Show. Muchas gracias. Es lindo, ¿no? Cómo se siente un poquito la grabación y todo eso. Ya está acostumbrado a las cámaras ya, después de tanto tiempo y tantas cosas. ¿Uno se llega a acostumbrar? Se llega a acostumbrar, sí. Pero una cosa es el arte siempre, ¿no? Sí. Especialistas en
presentadores o especialistas en medio de comunicación, no creo que uno puede compararse por algo esa especialidad, porque está dedicado en ese campo, mientras yo estoy dedicado en otro campo, me he dedicado al campo académico, y ahora estoy en el campo político, pero no estoy en el campo de la comunicación, de la imagen, de presentación, etcétera, que es otra especialidad, el manejo de cámaras, de cuerpo, gestos. Es una especialidad que siempre yo valoro las especialidades en cada campo. Entonces uno no puede compararse en ese sentido, pero de que estoy un poco tan natural, sí, ya se acostumbra, con mi estilo propio, con mi identidad lingüística propia. Yo no hablo bien el castellano y no me avergüenzo, pero tampoco hablo bien la aymara. Pero es mi identidad lingüística, sí, la verdad. Y eso es porque uno, o sea, vivió con las dos lenguas juntas todo el tiempo, ¿no? Uno puede ser eso. Ajá. Y el segundo, me he acostumbrado a que la gente, ¿cómo decir? En primer lugar se incomode, ajá, y en segundo lugar termina siempre admirando. Entiendo. Yo he dictado clases 26 años ya en la UMSA, pero he dictado maestrías ya con gente profesional en diferentes universidades. He dictado nivel doctorado. Porque es doctor. Y, claro, yo soy PhD, como doctorado. He estado en exterior. Pero lo más curioso de mí, por mi característica de manejo lingüístico, todos, el primer clase o la primera clase, sorprendidos. Sorprendidos en el sentido, como decir, ¿no? Este sabrá. Claro, una discriminación. Claro, de punto de partida. Sí, de partida. Pero pasa. Segunda clase, tercera clase, todos terminan admirando y siempre he terminado con una calificación de 8 a 10, de 1 a 10, ¿no? Siempre, toditos, en cualquier nivel. Entonces, prácticamente me acostumbré a hablar ese tipo de identidad lingüística. Y lo más interesante, cuando corrijo los trabajos, corrijo el castellano. Y todos me dicen, pero si tú no hablas, ¿cómo corriges? Claro. Pero una cosa es la escritura y otra cosa es, lo hablado. Totalmente distinto. Totalmente, ¿no? Distinto. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces ahí veo ortografía, veo estilo, veo sintaxis, ¿no? Mal redactado. Claro, yo ya tengo bastante experiencia, también bastantes libros publicados, y eso me ha permitido manejar, evidentemente, también, por lo menos lo que yo digo, ¿no? Lo leíble por cualquier persona. Claro, totalmente. No es una poesía literalmente bien sofisticada, redactada con estilo, pero para mí una redacción científica es lo leíble, comprensible y objetivo. Basta eso. Basta, ¿no? Tiene que y ser eso así. Es ayuda mucho lo que digo eso. A todos los que hacen tesis, les digo eso. Simple la escritura. Solamente aprenda que es sujeto, verbo y predicado. Listo. Listo. ¿No? Claro. Y eso manejas y manejas, ¿no? Con datos y listo. Y eso es. Y así lo enseño en la redacción a los jóvenes, a los mayores, a todos. Y me agradecen. Muy básico, me van a agradecer, ¿no? Sí, porque debo tener, hasta ya no sé cuántos tesis he asesorado. Claro, 26 años. En la licenciatura, a nivel de doctorado, a nivel de maestría. Ya no me acuerdo ni siquiera a quiénes he asesorado. Mira, como tutor de tesis. Si le ponemos a uno por mes, 26 años, está hablando de mucha gente. O sea, harto, más de 500 debo tener asesorados, ¿no? Prácticamente. Además, soy profesor de tesis. Claro. De titular. En la UMSA. Entonces todos los días tengo que estar con ellos, ¿no? También. Con ellos, leyendo el trabajo, los proyectos de tesis, las tesis ya para defender, aparte de ser tutor. Entonces casi es ya muy cotidiano, sí, para mí. Antes de hacerle una pregunta que se me quedó, ¿y sigue dictando clases? ¿Tiene la posibilidad dictando, de una materia? Yo soy docente a tiempo completo. Claro. A titular. Ajá. Como gobernador he pedido licencia prácticamente de 3 materias. Yeah. ¿No? Ahora me quedo con una materia en UMSA, precisamente el seminario de tesis. Sigo dictando clases, voy a mis clases justamente martes y jueves en la noche, de 7 de la noche a 10 de la noche. Yeah. Sagradamente voy. Sagrado. Ya no viajo, no hago nada.
Claro, porque es eso. Viajo a lugares más cercanos. Qué lujito tenerlo de docente, ¿no? Gobernador y todo, y que tenga la posibilidad. Yo creo que eso es algo que la universidad, la UMSA, y yo también pertenezco a la UMSA como tal, y estoy orgulloso de que esos son los lujos que nos da en la universidad, ¿no? Sí, es eso, algo particular en términos de formación académica, la universidad. Pero además la universidad te brinda muchas cosas, ¿no? Ser profesor es como que tiene que estar uno constante con la lectura y con las investigaciones actualizadas. Y eso también te permite orientar mejor a tus estudiantes, particularmente de tesis. Tienes que decir esta bibliografía, puedes buscar, de esta manera puedes encontrar los libros. Entra a internet, pero nunca busques de esta manera, tienes que buscar de esta manera, porque todos quieren copiar sin autor, sin fuentes, sin nada, entonces tienes que enseñar. Plagio. Este vale, porque esto no sirve, se escoge esto, entonces, ¿no? Y tú mismo buscas también por internet las bibliografías adecuadas que existen hoy en el mundo increíblemente, pero a mí sigue gustándome el libro físico. El físico, y claro. Lo recomiendo el libro físico a todos. Es que tiene otro, es otra es manera de asimilarlo. Es otro tipo de, ¿no? Asimilar la comprensión mismo. Sí, ¿no? Por eso es algo interesante el texto. El texto, ¿no? Justamente hablábamos de esto, la preconcepción que se tiene de esto de una manera de hablar, ¿no? Y ya disminuir a alguien, ¿no? Esto se lo puede tomar de una manera igual por el color de piel, te disminuyen. Algo que teníamos mucho hace unos años atrás, creo que sigue evolucionando. El mundo lo evolucionó. Sí, existe, pero, ¿sabes? Pero yo, una de las cosas que puedo hoy día asumir, precisamente, en un conocimiento, más importa, en primer lugar, la creatividad, claro, la comprensión de conceptos y la aplicación de esos conceptos. Sí. No tanto cómo rimas tu lenguaje. Okay. Porque uno puede saber rimar muy bien, pero una rima sin contenido no te sirve de nada. Claro, es retórica. ¿No? Es especulación pura. Especula, que mejor, suena más bonito. ¿No? Así es. Ajá. Entonces, ¿no? Lo único que he aprendido es precisamente eso, construir lógica, ajá, ¿no? Construir conceptos y aplicar esos conceptos. Y eso es mi vida académica y mi conocimiento. Y en función de eso me valora particularmente el mundo académico. Eso. Yo no tengo ni una queja en 26 años en licenciaturas, ni en maestrías, ni en doctorados. Ningún tipo de queja. Muy aparte de eso, sí, y el ámbito académico, creo que es completamente diferente el ámbito político. Yo he estado enseñando en Cusco, que también he visto, digamos, estas diferencias, igual que Bolivia, discriminación entre, ajá, el serrano y el costeño. Sí. He tenido alumnos de ahí, he ido y tengo la oportunidad de dictar el doctorado, ¿no? Y esta discriminación que había y observaba, y precisamente dictaba clases sobre esos temas de discriminación, claro, colonialidad, descolonización, y admirados y fascinados se quedaban. He estado en México, al entrar a mi primera clase, segunda clase, y me decían, México es un país mestizo, y mi ventaja es que yo antes de dictar clases, me voy una semana antes a vivir. Y ahí ir a lugares más inhóspitos, sí, donde vive la pobreza total. Entonces ya conocía. Entonces ya sabía cómo era la gente, y cómo caminaba, cómo era la composición étnica, social, todo ya sabía. Entonces ya sabía, entraba a las clases ya un poco ya conociendo el mundo real del lugar. Y cuando me discutían, les daba un trabajo para su investigación. Vayan a tal lugar. Y volvían una semana después. Ahora describan etnográficamente lo que han visto. Ahora a partir de eso construyen conceptos. Y ellos mismos concluían que yo tenía razón. Y con datos, ya más científicos, más objetivos. Entonces, eso, uno que el estudiante aprendía cómo construir el conocimiento, y segundo, ya a valorar de otra forma incluso los comportamientos lingüísticos. Yo me acuerdo dos estudiantes que después han sido mis
mis asesorados, yeah, como tutoriados, uh-huh, y empezaron a hablar igual que yo. O sea, yo conocía que hablaba bien el castellano, sí, pero después empezaron a imitar mi lenguaje. Ajá. Exactamente igual. Era idéntico. Me hablaba, yeah, mal el castellano, pero era al adrede. Pero a medida que ha ido pasando, se ha ido acostumbrando, claro, a esa identidad lingüística. Sí, sí. Entonces empezó a gustar a la gente, ¿no? Que yo no hable bien el castellano, uh-huh, y me identifican, ¿no? Pero comprende muy bien, le enseño muy bien. Entonces, yo creo que eso tiene eso es identidad algo tal de cual. Particularidad. Claro. Por eso yo he llamado, es mi identidad lingüística. Totalmente. Claro, aquellos que no me conocen muy fácilmente pueden decir, y lo dicen, y están en su justo, digamos, apreciación, en decir que no habla bien el castellano, como quiere ser así presidente hoy como candidato, ¿no? Y yo solamente, ¿no?, paso riéndome, la verdad. Claro. Si me conocieran, muy probablemente, y estoy muy seguro, cambiarían. Estoy muy seguro. En el ámbito político, es completamente diferente a lo es académico, ¿no? El campo académico es otro campo. Tiene otras reglas, tiene otras normas, tiene, como se dice científicamente, tiene otro tipo de gnomos, uh-huh, ¿no? Igual el campo político es otro campo. Pero en evidentemente coadyuva el conocimiento, uh-huh, al campo político, pero aunque no es requisito ser académico para el campo, para político. El campo político. Pero en el campo político justamente hay esa carencia, ¿no? De esto, de construir. No es requisito, pero sí, ayuda mucho, claro, para comprender, elaborar políticas públicas, uh-huh, adecuadas, el campo de conocimiento o el campo académico. Ayuda muchísimo. No es un requisito, y eso tiene que quedar bien claro, y a mí también me queda claro. Evidentemente uno puede tener un carisma muy importante para, y es imprescindible, uh-huh, para el campo político, claro, la carisma. Pero un carisma ya sin fundamento, sin argumento, sin una construcción lógica, se va también rápidamente deteriorando. Y es peligroso también, ¿no? Es peligroso porque atrás hay otros. Por eso yo generalmente recomiendo a los políticos, y cuando, uh-huh, incursionan al campo político, siempre recomiendo que hagan el esfuerzo de construirse en el campo académico. Porque una élite puede ser en campo deportivo, por ejemplo. Claro. O en campo artístico. Pero totalmente es distinto el campo político. Uh-huh. Muchos piensan que ya siendo famoso van a ser buen político. Político. Y no es así. Para nada. No, para, uh-huh, nada prácticamente, porque tienes que tener cierto conocimiento de economía, ¿no?, del campo social, tienes que tener cierto conocimiento para elaborar, ¿no?, políticas públicas. Si no, de lo contrario, otros te lo hacen. Claro. Pero otros te lo hacen conforme ya a su creencia, uh-huh, conforme a su percepción y su concepción. Mientras tú tienes ese conocimiento, es totalmente al revés. Claro. Puedes tener miles de asesores, pero te lo están haciendo en función de lo que tú prácticamente elaboras. Claro. Un tipo de ideología, pensamiento, percepción o política pública. El resto operativiza, pero tú eres el que direccionas. Mientras si no tienes, los otros conforme a su percepción lo hacen. Ah, sí. Eso es la gran diferencia de tener ventaja académica y estar también en el campo político. Totalmente. ¿Cómo incursiona ya activamente en la política? ¿Cuándo lo decide y cómo fue y cómo entra ahí? Y yo fui siempre, creo que, político en términos de elaboración de pensamiento, yeah, en términos académicos, porque todas mis investigaciones, mis textos publicados, siempre han girado en torno a cuestiones económicas, educativas, políticas, siempre. Ha habido una construcción ideológica, he leído siempre un par de libros. He empezado a construir la ideología desde el pensamiento, desde el campo académico e, sí, investigativo. Ahora, como actor político, uh-huh, es como uno se pregunta, ¿no? Evidentemente elaboro pensamiento, elaboro concepción social del mundo, elaboro ideología, pero ¿quién ejecuta? Qué complicado. Porque una cosa es que se quede en el libro, claro, que con seguridad va a ser muy leído, y es leído mis textos, ¿no? Bastante, ¿no? Pero ese pensamiento pueden decir, perfecto, qué interesante, hay que así aplicarlo. Debe ser, uh-huh, todos pueden decir, pero ahora, ¿quién lo aplica? Aplica. Uh-huh.
ahí empezó la decisión de entrar a la acción política. Uh-huh. Mi primera incursión a esta acción política como actor fue precisamente como ministro de Educación. ¿Lo invitan? ¿Fue? El Álvaro me invitó como ministro de Educación, Álvaro García, debido a que con Álvaro fundamos el Grupo Comuna. Yeah. El Grupo Comuna era un grupo de estudio, un grupo que se dedicaba a publicar, precisamente desde la universidad. Publicamos alrededor, junto conmigo, unos 4 textos, si no me equivoco. Y de ahí, por ese hecho y por esa característica, me invitó. Cuando ganaron las elecciones, me invitó como ministro, asumí como ministro, pero ellos me dijeron, empezando de Evo, que yo no conocía, y Álvaro sí, y me dijeron que aplicara lo que había escrito. Claro. Y yo fui muy fiel y apliqué, elaborando, que ahora se llama Ley Ávila Nociñani, pero totalmente hoy día tergiversado, ya no es la ley original tal como había pensado, conforme al pensamiento sistema comunal que en ese momento ya había tenido redactado en el año 2003, que es la base principal del pensamiento y ideología de tercer sistema. Entonces, pero apliqué consecuentemente el pensamiento y ya no les ha gustado eso. Ellos ya dieron un giro a la izquierda, a la izquierda tradicional, burocrática. O sea, no se respetó la ideología ya básica. Yo ahora hasta hoy día digo que ciertas ambiciones personales lo conduce a una persona a optar una ideología que permite también reproducirse en esa ambición personal. Y eso fue el socialismo. Eso fue por ahí. Mientras que desde el campo académico, junto con Álvaro, Raúl Prada, Luis Tapia, que éramos fundadores de la comuna, más bien asumíamos la crítica al pensamiento socialista burocrático. Valorábamos precisamente y nos preocupábamos y nos dedicábamos a cómo realmente el pueblo podía tener, ¿no?, soberanía, libertad, autodeterminación. Siempre hemos discutido ese tema y concluíamos cada vez que el Estado socialista burocrática del siglo pasado, de Cuba, de Unión Soviética, estudiábamos mucho eso, precisamente no era reivindicación ni socialista ni revolucionaria, pero ahora lo veo totalmente distinto al Álvaro de lo que discutíamos antes. Y yo me considero hoy, yo soy quizás una más de las personas en el campo político, el único que me he quedado con ese pensamiento. Porque el resto no ha incursionado al campo político. Como Luis Tapia sigue siendo, está creo que continuando en el campo académico. El Chato Prada un rato incursionó al campo político, se decepcionó, pero se retiró y está constituyente, en el campo, ¿no? Sí, en esa época de constituyente, el único momento que incursionó en la política, pero después se retiró al campo académico. Entonces yo sería el único que con ese pensamiento estoy batallando ya desde el campo político. Claro, ya con otras características, con partido propio hoy día, con jóvenes militantes, con la inquietud todavía desde mi punto de vista de aprender con ellos, de enseñar a ellos, de que pueden ser en el futuro protagonistas de este pensamiento de tercer sistema. Ese es mi objetivo hoy día, ¿no? Y la única manera de llegar a mayor cantidad de gente era precisamente entrando al campo político, independientemente de qué lugar te ubicas. Claro. Yo estoy muy seguro que vamos a estar en los primeros lugares precisamente por estas características de pensamiento. Y estando en el campo político también te permite, quizás de manera masiva, hacer conocer este pensamiento. Si es que no hubiera sido, por ejemplo, político, ni usted como comunicador hubiera estado entrevistándome en este momento de las características de pensamiento, de programa, y como muchos medios de comunicación, y la única manera
de llegar al público masivo es a través de los medios de comunicación. Ni siquiera eso puede sustituir las redes, porque las redes tienen otra característica, claro, muy rápida, evidentemente, pero no es todavía tan confiable las redes, porque se monta memes, se inventa. Hay mucho, claro. Entonces, todavía no es confiable. Sí, eso seguramente va a ir cambiando a medida que... No lo sé, la verdad. Como chisme, ¿no? Yo lo veo en las redes precisamente como esa información rápida, pero también de todo tipo. Objetivos, no objetivos, chismes, etcétera. Yo lo veo como la plaza, ¿no? Cuando uno está por un costadito y de repente escuchas, dice que ha dicho, ¿no? Sí. Entonces pasas por ahí y es más o menos lo que hace. Y contagioso, digamos. Y contagioso, claro. Ese es el red. Entonces, ajá, nunca va a poder sustituir, ¿no?, a un medio de comunicación formal, claro, las redes. Que eso, entonces, eso por es eso, importante. Para mí, las redes siguen siendo una institución muy importante y significativo y muy simbólico para socializar cualquier tipo de pensamiento. Doctor, habló justamente eso, ¿no? De creador, de ideólogo, a actor. ¿Es fácil ser actor? No. El campo político está hecho precisamente para eso. Yeah. El campo es un campo complicado. Es un campo de mucha valentía. Un campo precisamente donde está permitido todo tipo de acusaciones, con razón, sin razón, pero está hecho. Es un campo para desnudar, develar lo que es una persona. Es un campo para hallar ciertos defectos y aprovecharse de eso, ¿no? Y para cierto rédito político. Pero ese es el campo. Y tienes que saber que así es el campo político. Si no sabes eso y no estás consciente que es así el campo político, uno puede, ¿no?, terminar llorando y escapándose del campo político y frustrarse totalmente del campo político. Por lo tanto, uno tiene que, ¿no?, estar en ese campo. Cuando ya no escuchas, estás haciendo algo mal. Tienes que hablarte mal a alguien, bien a alguien, algo, insultarte, claro, a alguien, discriminarte a alguien. Eso es el campo político. Y en ese contexto tienes que sentirte feliz en el campo político. Pero también es complicado porque hay veces que tocan... Y tienes que saber manejar precisamente, sí, ¿no?, eso. Si no manejas eso, te hace afectar. Claro. Hay que saber ignorarla. Hay que saber responder en su momento preciso o cómo responderla en su momento preciso, ¿no? O también atacar algún momento, claro, aunque no es mi estilo. ¿Alguna vez se sintió, dijo, no, esto es mucho? No. Estuvo, o sea, ya metiéndose demasiado, o sea, sintió que había una presión muy fuerte, porque pasa. La verdad, no. 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 Quizás los primeros momentos, no tanto por el campo político, sino esto se mezclaba con el campo jurídico, con los procesos penales, ¿no? El primer momento te asusta el proceso penal, a cualquiera lo asustaría, claro, ¿no es cierto? Porque vas a ir a la cárcel, aunque no hayas hecho, pero te asusta. Pero después te acostumbras hasta... ¿No? Hasta eso. Hasta eso. Claro. Hasta convives. Cuando ya te llega una notificación de la fiscalía, es un poco que ya es normal. Uno más de eso debe ser así, ¿no? Y el tiempo pasa y las características de la justicia es tan burocrático, ¿no? Tanta de retardación, una notificación que te han pasado, sabes, claro, recién te enteras tu situación de aquí de unos 5, 7 años. Claro, ¿no? Entonces, y ya dejó de ser. Ya dejó hasta el momento, digamos, de ser importante para ti, ¿no? Mira, esto viene mucho con elocuencia porque hace un par de semanas, días, lo dijo usted, ¿no? De que le llegaban peticiones de informe, sí, incluso audiencias todos los días, ¿no? A mí me da pena los funcionarios porque tienen que dedicarse un tiempo aparte, claro, solamente a responder informes escritos, informes orales, ¿no? Y un poco, digamos, repetido y una y otra vez, y en otra fecha lo mismo, y eso perjudica más a la gestión que propiamente, digamos, que no es fiscalización. Eso ya es más político. Política, claro. Pero tienes que soportar eso. Pero cuando una legislación acompaña a una gestión ejecutiva, creo que las cosas avanzan mejor. Eso no quiere decir que haya hegemonía
y un espacio deliberante como es las asambleas. Claro. Yo nunca comparto. Debía haber equilibrada, pero ahí debía primar precisamente cómo es equilibrado la coherencia. Razones. Porque claro. En este momento yo, por ejemplo, tengo una hegemonía del MAS en la asamblea. En esa hegemonía no prima razones, ¿no? Solamente prima enjuiciamientos políticos. Y eso no es ningún acto de fiscalización. Mientras la asamblea estaría equilibrada por diferentes composiciones políticas, tendrían que consensuar incluso ciertos actos de fiscalización, y la fiscalización sería verdaderamente de fiscalización y no un enjuiciamiento político. Claro. Eso es la virtud, digamos, de la diversidad de composición, cualquiera sea la asamblea, en instancia nacional, departamental, incluso municipal, porque las hegemonías perjudican incluso a la misma gestión. A la misma gestión. Claro. ¿Por qué lo perjudica? Evidentemente puedes hacer y hacer y hacer. Y un momento dado que tienes que terminar tu gestión, que resulta que habías cometido errores. Claro. Porque nadie te ha dicho, en esto creo que estás mal, pídame informe. Entonces no tienes un manejo cuidadoso, ya tienes incluso un manejo abusivo de las cosas. Mientras una composición diversa de la otra ente, que en este caso es la asamblea, para fiscalizarte, entonces te permite, digamos, manejar las cosas con mayor cuidado. Ahora, en mi caso, manejo mayor cuidado, pero dedicarse a eso nomás también ya es muy perverso. Antes de que se postule a la presidencia, usted ganó una elección muy difícil para gobernador y lo ganó con más del 50%. Fue tal vez una victoria, tal vez una de las victorias más fuertes que hubo en las subnacionales anteriores. Usted, ya haciéndose un análisis a Félix Paz de ese momento, ¿por qué cree que ganó? En ese momento creo que hay que considerar dos elementos, que hoy día es totalmente distinta. Un elemento que todavía primaba muy fuertemente la identidad étnica. Okay. Esa adición de identidad étnica, de autocalificarse como perteneciente a un elemento indígena. Yo creo que fue muy importante. El segundo elemento es que cuando yo estaba todavía postulando como gobernador por el Partido Movimiento al Socialismo, a la gente le quedó todavía un sabor a medias, no terminado. Entonces tenía una confianza. Ahora, después de 5 años, volvieron nuevamente a decir, a él le pertenecía la gobernación, y ahora qué haga con nosotros. Entonces yo creo que son factores que primó en ese momento, pero también después aportó, yo creo, que el elemento de formación académica. Claro. Precisamente la clase media, profesional, o sea, de alguna manera se identificó con mi persona en relación a otros candidatos que también eran profesionales, pero estas tres particularidades creo que fueron las primó que... para que la gente optó por votar a Félix Paz como gobernador. ¿Cómo se anima a la candidatura a la presidencia? ¿Qué es lo que lo lleva a que en este momento esté en la contienda política? Una contienda política muy atípica también, ¿no? Yo soy muy honesto, ¿no? Porque yo siempre la gobernación lo vi, y no tengo vergüenza por qué decirlo, lo vi siempre como un medio, no como un fin. Y yo siempre busqué candidatear para la presidencia como un fin, por una razón simple, porque no veía en el contexto ni académico ni político propuestas realmente de transformación del país. Nunca he visto y no veo hasta hoy. Por lo tanto, este pensamiento de tercer sistema tenía que, por lo menos en académicamente, podemos decir lo siguiente, ensayarse. Entiendo. Para ver en el futuro su aceptación y además su posibilidad real. Es como, digamos, el socialismo, ¿no? El socialismo todos soñaron, pero tuvo la oportunidad de ensayarse como socialismo y nunca pudo tener éxito suficiente.
ninguna parte. Fracasó como pensamiento en el mundo entero. En el mundo. El capitalismo liberal que nació en 1600 también tuvo la oportunidad de ensayarse, se ensayó y tuvo mucho éxito, hay que admitirlo. Pero este pensamiento comunal de tercer sistema surgió en crítica al pensamiento liberal y al pensamiento socialista. Claro. Y digo yo, que tenga la posibilidad de ensayarse. En el tiempo verá la posibilidad de éxito o fracaso. Y yo, desde mi hipótesis, desde mi percepción, evidentemente, considero que puede ser muy exitoso, incluso la que puede paulatinamente, poco a poco, ganar al capitalismo. Es mi percepción, porque está bien construida el pensamiento a partir de las experiencias reales, a partir, digamos, de lectura de pensamientos liberales en crítica, a partir de las frustraciones de la izquierda, la gente que apostó. Entonces, eso es lo que me animó fundamentalmente ser candidato a presidente y soñar que algún rato voy a llegar a ser presidente y impulsar estas transformaciones estructurales y desafiantes al mundo, porque el pensamiento que hemos lanzado no solo es para Bolivia, sino es un pensamiento precisamente se construye a partir de dos pensamientos universales, el capitalismo y el socialismo. Eso es la virtud de este pensamiento. Y no veo a ningún candidato, no, repite, si es liberal o es socialista. Uh-huh. Pero no hay otro tipo de pensamiento que podría desafiar como un nuevo pensamiento contemporáneo a ningún candidato, a ningún académico y a ninguna persona. Eso es el motivante principal para que yo candidate. Esto es muy fortificante porque semanas atrás el vicepresidente decía que no existe una visión ideológica en ninguno de los, bueno, dijo de los que estaba en ese momento, ¿no? Pero esto habla entonces de que si hay un miedo tal vez para una verdadera idea ideológica, que es, digamos, lo que actualmente el gobierno se basa, ¿no? Dicen, nosotros tenemos un camino y dicen que nadie más tiene el camino. No. Álvaro es un hombre que lee, eso nadie puede desconocer. Y como lee, conoce el pensamiento de Félix Pazzi, conoce el sistema comunal, ¿no? Entonces, en este sentido, políticamente tiene que decir que no hay, pero claro, es una posición política, es una percepción política, no es una cuestión realmente de que no existe, conoce él, pero no le conviene decir eso. Y a cualquier político, claro, no le convendría como actor político, claro, no le convendría decirlo. Y se entiende. Así es. Nos vamos a una pausa chiquita y al volver tenemos que hablar de las propuestas. Sí. ¿No? De esta parte. Nos vamos a la pausa, por favor. Tenemos los mensajes para toda la gente. Están habilitadas las redes y obviamente van a estar con ustedes. Una pausa pequeña. Estamos con el doctor Félix Pazzi, candidato a la presidencia. Continuamos con más de estos programas especiales Elecciones 2019 aquí en el Cude Show, entrevistando a los candidatos presidenciales. Esta noche nos acompaña Félix Pazzi. En este segundo bloque conocimos un poquito más cómo inició su carrera política, cómo inició y cómo entró justamente como ministro de Educación también, y conocimos un pequeño inicio del movimiento Tercer Sistema, este movimiento que tiene pensado el señor Félix Pazzi. 715-62-642, 715-62-642, línea completamente habilitada para sus mensajes de WhatsApp. Todas las personas que están también en sintonía a través del Facebook del Cude Show, muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos. Y también a las personas que nos siguen por el canal de Bolivia Joven en el YouTube, también muy buenas noches. Tenemos mensajes en el 715-62-642, mi querida Lenny, mi querido Gio. Vamos a ver si tenemos mensajitos al 715-62-642. Dos mensajes dice, los felicito por la iniciativa, lo seguimos desde la primera temporada al señor Pazzi. Muchos creíamos en él como gobernador, pero su inoperancia, dice aquí, ego alto, súper alto, deslealtad con el equipo que lo apoyó y su servilismo al más, lo descartan como cualquier tipo de autoridad futura. Buena trayectoria en estudios, pero se aplazó como autoridad, menciona este mensajito. 715-62-642, 715-62-642.
Línea completamente habilitada para sus mensajes, sí. 715-626-42. Muy respetuoso y autocrítico, demostró liderazgo, capacidad académica y gestión en la gobernación. Muy buena alternativa, éxitos y felicidades también, ¿quién diría, show? Por tan interesantes y entretenidas entrevistas, nos mencionan 715-626-42. Muchas gracias por mandarnos los mensajes al 715-626-42. También tenemos comentarios a través del Facebook del Cuide Show, sí. Facebook del Cuide Show, llegaron muchos comentarios a través de nuestra transmisión en vivo en estos momentos. Tenemos muchos, pero muchos comentarios a través del Facebook que dice Félix Patzi, presidente 2020-2025, dice Lilian Fuertes, un saludo súper gigantesco. Vamos con más mensajitos al comentarios también a través del Facebook del Cuide Show, sí. Facebook del Cuide Show, vamos con más mensajitos que nos están llegando a través de nuestra red social, comentarios que ustedes están dejando a través de la transmisión en vivo. No te olvides, si quieres mandar tu mensaje, hazlo a través también del más 591-715-6264-2 y a través también de la línea de Instagram, también nos pueden seguir y seguirnos porque tenemos material único a través del Cuide Show en el Instagram. No te olvides, 715-6264-2 y vamos con los mensajes también a través de la red social, comentarios a través del Facebook que nos están siguiendo esta noche, señores. No te olvides que ya se viene la tercera parte de la entrevista, sí, la tercera parte que donde nos van a dar las propuestas que tiene el gobernador Félix Patzi con el movimiento Tercer Sistema para estas elecciones. Y estamos con estos programas especiales hasta el 11 de octubre, señores, sí, hasta este viernes cerramos todos los candidatos. Hasta este viernes tenemos las entrevistas en el Cuide Show, en estos especiales, transmisiones en vivo de lunes a viernes con candidatos presidenciales, porque tú vas a elegir este 20 de octubre. Vamos a mostrarte un poquito más del candidato también, de los candidatos que ya tuvimos. Pueden ver todas las transmisiones, todas las preguntas y todo lo que respondieron en toda la entrevista a través de Bolivia Joven en el canal YouTube y a través también de la transmisión en vivo, a través también del Cuide Show en el Facebook. Vamos con mensajitos a través del Facebook del Cuide Show. ¿Qué dice por acá? Doctor Patzi, presidente, sin duda, dice Luz Gutiérrez, dice Líder Pérez, Patzi, vamos que se puede. Vamos, un saludo para todos ustedes, muchas gracias por la transmisión, por seguirnos en la transmisión. Dice, buenas propuestas, doctor Patzi, dicen por acá, un saludo gigantesco. Dice, valorar tiene mucho que ver con valores. Por Dios, sos un genio, dicen por acá René Morales. Vamos con más mensajitos a través del comentarios también a través del Facebook del Cuide Show que ustedes están dejando. Vamos con un mensajito, vamos, me están, donde tenemos 715-626-42, dice, adelante Patzi, dice Vicente, también un saludo gigantesco para Vicente, vamos con un mensajito, buen ejemplo, el doctor Patzi, dice por aquí, adelante Patzi, nos dice también un saludo para Víctor, para Daniel, un saludo para Richard también, adelante futuro presidente de Bolivia. Muy buenas propuestas, dicen por aquí al doctor Patzi. También no olvides hacer alguna pregunta al doctor Patzi sobre las propuestas que tiene sobre su, sobre el movimiento Tercer Sistema de estas elecciones 2019. Dice por acá, vamos con mensajitos. A ver, dice, estando en la gobernación de La Paz, dice, ¿creen que hará todo lo que dice estando en la presidencia? Por aquí dicen también un saludo para Armando. Vamos con más mensajitos. Muy bien. Vamos a leer más mensajes más adelante. Vamos a leer los comentarios más adelante que están llegando a través del Cuide Show en el Facebook. Sí, Cuide Show en el Facebook. Un saludo a todas las personas que están siguiéndonos en esta transmisión en vivo y a través también de Bolivia Joven en el canal de YouTube. Si quieres quieres mandar algún mensaje, te lo recomiendo que también puedes hacerlo mediante WhatsApp. 715-62642. 715-62642. Llegó el momento de escuchar las propuestas. Sí. Las propuestas que tiene el gobernador Félix Patzi con el partido Movimiento Tercer Sistema para estas elecciones 2019 aquí en el Cuide Show. Muchas gracias, Silvia, gracias, Alan. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo le digo y le doy la mano, muchísimas gracias. Gracias, no, a ti. Ha estado muy sí, linda y muy académica, me encantó. Propuestas para el país. En este momento se habla mucho de esta coyuntura política, mucha perspicacia y cosas hasta risueñas,
pero va a haber un problema muy serio, que es real. En este momento el partido de gobierno tiene tal vez la posibilidad de salir primero. Es muy probable. No, pero a la fuerza. Yo siempre digo, ¿no? Siempre digo, el MAS se ha metido en la cabeza, evidentemente conforme, digamos, al pensamiento socialista, también el pensamiento socialista, sí o sí, a las buenas o a las malas. Y así va a ganar las elecciones, aunque no gane, desconoce, pero va a continuar de presidente. Es mi hipótesis, es muy duro decirlo eso, pero eso es el camino que están construyendo. Dentro de eso es posible que haya, salga primero y haya una segunda vuelta, que se habla de eso. No sé, sinceramente yo, eso es lo que no va a haber. No creen en la segunda vuelta. No va a forzar que no haya. Eso es muy duro decirlo, pero así va a ser, conociendo y además teniendo la experiencia que han tenido en desconocer una elección, ¿qué le costaría desconocer otra elección? Ninguna. Es fuerte eso. Es fuerte, es fuerte. Pero eso es lo que están construyendo, ese tipo de camino. Por eso tenían que ser tan ingenuos y no considerar ese elemento. Por eso yo había planteado algún momento dos campos de lucha. Una lucha, en este momento, lo que había sido muy honesto yo, a partir de lo que conozco a ellos, no, a copar un campo de posición política, tener asambleístas. Entiendo. Eso es lo más real. Y el movimiento Tercer Sistema va a tener buena cantidad de asambleístas, porque desde ese espacio se puede empezar a luchar. Pero también hay que ganar el campo social. Hay que conquistar las organizaciones sociales, porque las organizaciones sociales son los únicos que tienen factor de movilización. No hay otra. Los políticos, su función es totalmente distinta que la organización social. Y aquel que no gana ese campo de organización social, el gobierno va a monopolizar siempre, como lo ha hecho hasta hoy, a las organizaciones sociales. Entonces hay que incursionar ese campo para realmente sacar, si quieren, al gobierno del MAS y nuevamente restaurar la democracia. Eso es el único camino. Porque lo otro, estar la pelea jurídica, va a haber todo, pero en tanto no haya fuerza de movilización, va a ser muy difícil. La derecha ha intentado tener fuerza de movilización, pero no pudo articular, porque no lo maneja a las estructuras dirigenciales. Este es el tema. Va por ahí. En ese sentido, la propuesta, creo que el de Tercer Sistema es más importante en esta coyuntura histórica. Claro, de proponer entonces cambios dentro de un parlamento, me está diciendo. Más hay que empezar a pugnarla. Hay que empezar a pugnarla. Entiendo. No estoy diciendo que es muy difícil si no estás en el Ejecutivo también. Claro. ¿No? Hay que empezar a pugnarla, pero pugnarla para conquistar los objetivos más inmediatos y los objetivos más largo plazo. Eso es muy, muy honesto, ¿no? Entra a una elección para con un objetivo concreto y eso es difícil escuchar, claro, a un candidato y le digo... Porque mira, después del 20 de octubre prácticamente el Comunidad Ciudadana desaparece. Lo que va a existir es el FRI. Uh-huh. Y el FRI no tiene pensamiento, no tiene estructura. Bolivia dice o no, se ha reducido a demócratas con un pensamiento liberal. Va a existir. Y el frente revolucionario que va a existir solamente es el movimiento Tercer Sistema. Así es objetivamente hablando después del 20. Por eso es tan importante conseguir el voto y que la gente se dé cuenta de este elemento. Esa es la importancia. Porque después, si no, nuevamente vamos a estar entre la derecha, que el gobierno siempre va a derrotar, y el socialismo, que se va a reivindicar siempre el revolucionario, porque no va a haber otro pensamiento revolucionario. Pero sí, realmente en este momento, en esta coyuntura electoral, se consolida el movimiento Tercer Sistema, ahí sí hay un proyecto revolucionario de verdad que va a destituir y sustituir al movimiento, al socialismo. Y el pueblo va a empezar, las organizaciones, a encaminarse, a adherirse a este pensamiento de Tercer Sistema, porque solamente nosotros planteamos precisamente devolver la real libertad, soberanía
y autodeterminación del pueblo. El pueblo, ahí voy a las propuestas, uh-huh, a los seis que planteamos bien fácil, sí, el pueblo solo va a ser libre, soberano económicamente, cuando el trabajador sea dueño del excedente. Eso es cuando sean empresarios ellos. Claro. O las asociaciones, las cooperativas, manejen la economía. Y eso implica transformar varias normativas, Código de Comercio, Ley de Bancos, Ley SAPCO. Es otro camino eso. Eso está ligado con decretos, sí, otros, sí, leyes, sí, menores. Todo ese desmadanamiento de normas hay que desestructurarlo y encaminarlo a eso. Eso es primero. Es sacar esa palabra de proletario del vocabulario. De asalariado, claro. No, es sacarlo, sino que empresa, personas jóvenes que tengan su propia empresa, que sean propietarios de los medios de producción y además sean en esa empresa trabajadores directos y las ganancias sean distribuidos conforme a la división técnica del trabajo de esa empresa. Es una propuesta. Uh-huh. ¿No? La segunda, en el campo político, el pueblo tiene que ser dueño de elaboración de las normas, leyes, políticas públicas, a través de una deliberación colectiva, cabildos, asambleas, juntas, ¿no?, congresos, que es la deliberación colectiva, la que tiene que delinear estratégicamente qué quiere Bolivia, o qué quiere una circunscripción, claro, o qué quiere un sector social. Y los diputados, asambleas departamentales, concejales, solo tienen que ser operadores de esa decisión colectiva, nada más. Y regulados por turno de rotación, elegidos sin mediación de partido político. El partido político cada vez desaparecería. Va a desaparecer. Y eso es una transformación revolucionaria, revolucionaria y estructural. Y hasta la justicia debe ser administrada por el propio pueblo. ¿Cómo? Juntas de vecinos en las ciudades y autoridades campesinas, originarias, indígenas, en el campo. Un asesinato, por decirle, que las instancias técnicas, laboratorios o la policía, que pueden tener una investigación objetiva, pero en vez de llevar al fiscal, que el fiscal es mercantilista, retardación, intercambio de favores, eso es lo que prima. Uh-huh. En vez de llevar al fiscal, lleva a junta de vecinos, esos laboratorios, estudios laboratorios. Y el junta de vecinos dicta, ¿no?, juzga. Y totalmente distinto. Sí, y el control, pero a esa parte. Porque es la asamblea. La asamblea. Por lo menos en nuestra tradición boliviana, uh-huh, cada mes se lleva a la asamblea. Tiene que rendir cuenta a la asamblea. Y prácticamente el pueblo es dueño de la justicia. Uh-huh. Y solamente los asuntos, digamos, de delitos de Estado, que es la corrupción pública o traición a la patria, deben ser juzgados por un fiscal, porque ese delito no es territorial. El resto de los delitos son territoriales: el asalto, violencia, tráfico, feminicidios, asesinatos, etcétera, deudas, etcétera, de delitos, es territorial. Es entre partes, eso debía juzgar junta de vecinos y las autoridades originarias. Hay revoluciones totalmente, la justicia, es la tercera propuesta. ¿La cuarta? Y después la educación. ¿Educación? Ustedes han planteado la educación dual, y decir que el joven desde 13 años, desde primero, desde tercero de secundaria, que hoy es, antes era primero medio, uh-huh, ¿no?, empieza a trabajar 8 horas. 3 días. Y 3 días está en el aula. ¿Qué va a aprender en 3 días? Va a aprender lo que ha estado en el trabajo, academizar. Ah. Si está en un taller mecánica, aprende en la práctica, pero teoriza en esos tres días de clase para mecánica. O está ocupado como auditor en una instancia, por decir, la gobernación, uh-huh, el alumno, el joven, el chango, o la changa, claro, está aprendiendo en la práctica, ajá, pero en la clase aprende lo que es la auditoría. Entiendo. Ya sale profesional así, ajá, a sus 17, 18 años. Bachiller con una profesión.
Ahora, eso puedes perfeccionar el conocimiento en un instituto tecnológico, en la universidad, posgrado, ya profundizas ya el conocimiento a nivel investigativo. Con ese nivel de conocimiento, estos jóvenes van a tener tranquilamente la capacidad de tener su propia empresa. Va la elección eso, también, ¿no? ¿No? La elección de ellos mismos. Claro, o sea, él elige por eso, puede ser en cualquier actividad, pero claro. Económico, lo único es que tiene que trabajar ahí donde ha elegido. Uh-huh. Yo, cuando era ministro, había clasificado 4 áreas grandes: área de ciencias exactas, uh-huh. área de ciencias sociales, área de ciencias médicas y áreas artísticas deportivas. Podían especializar en esos grandes campos y tiene subespecialidades cada campo, ¿no? Y la tercera apuesta es precisamente la quinta propuesta. Precisamente es la salud. Nosotros hemos dicho la salud debía ser sectorializado. Cada sector debía tener su propio seguro universal gratuito de salud. Campesinos, su seguro. Trabajadores del hogar, su propio seguro. Lustrabotas, su propio seguro, etcétera, de sectores sociales. Y la virtud de nuestra sociedad está organizado por sectores. Es muy fácil de planificar eso. Porque tienen distintos requerimientos. También, ¿no? Además, hasta pueden tener su propio aporte. Entiendo. Para que funcione de manera eficiente. Y esos seguros deben ser administrados por ellos mismos. Igualdad, soberanía, libertad, autodeterminación en cuanto a la salud a la propia población. Eso es la propuesta. Y el último, pacto fiscal. Hay que rediscutir la redistribución, particularmente de todos los ingresos del país. En este momento está centralizado por el gobierno central. Hay que descentralizarla a las gobernaciones. Hay que profundizar la autonomía. Hay que descentralizar para que realmente funcione la autonomía de manera real. Eso es la propuesta, así de simples. Me acuerdo una frase, y con esto terminamos, que usted dijo cuando hubo el referéndum para la constitución nuestra acá en el Departamento de La Paz. Dijo: si gana el sí, voy a ser un gobernador muy poderoso, pero pobre. Así es. Fue una frase que se me quedó. Y tenía razón, porque los recursos de la gobernación y de las gobernaciones, los 9 departamentos, de los que no reciben y no han recibido las regalías petroleras o hidrocarburíferas de gas, han sido todas las gobernaciones pobres. Claro. Han dependido solamente de sus regalías mineras en caso de La Paz, fundamentalmente. Por eso yo dije en ese momento: va a ser poderoso, pero va a ser pobre. Va a ser pobre, lo dijo, sí, se me quedó eso. Y doctor, con mucha fuerza, mucha suerte, nosotros acá desde el programa lo decimos, y en caso de que pase la coyuntura y usted es presidente, le quiero pedir algo. ¿Qué será? La verdad, le pido que no. Le pido, doctor, que tenga la amabilidad ya de acompañarnos en el estudio y hablar ya de esto. Con gusto. De cómo se lo va a planificar. Con gusto. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Solo decir a la población: han escuchado en varios momentos que la propuesta que tenemos, evidentemente, es de una transformación estructural, desafío al mundo, pero necesitamos ese tipo de propuesta. Por eso yo quiero pedirles que nos des la oportunidad. Denos la oportunidad, y hemos apostado por renovar nueva generación de políticos, y espero contar con su voto. Yo seré eternamente agradecido a ustedes por esta confianza que me lo van a tener a mi persona. Muchas gracias, la verdad, y saludo a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos a estudios, doctor. Muchas gracias. El compromiso, gracias, entonces, vale. Lo tengo acá, por lo menos antes de que termine enero. Muchas gracias. Es bonito. Gracias. Vamos a estudios y volvemos. El doctor Félix Patzi. De la noche con 53 minutos y estamos completamente en vivo a través del canal Bolivia Joven y a través también de la transmisión en vivo a través del Facebook del QDE Show. Muchas gracias a todas las personas que están siguiendo esta transmisión especial durante hasta el 11 de octubre con entrevistas a los candidatos presidenciales de cada partido de esas elecciones 2019
que donde tú vas a realizar tu voto este 20 de octubre. En esta tercera parte conocimos la propuesta que tenía el gobernador Félix Patzi con el movimiento Tercer Sistema. Vamos a leer mensajitos al 715-62-642 que están llegando también a través de los comentarios. No te olvides mandar tu mensaje 715-62-642 y a través de los comentarios también del Facebook, del QD Show y a través también del canal YouTube Bolivia Joven. Todas las entrevistas, sí, a todos los candidatos que ya tuvimos durante las anteriores semanas, están en Bolivia Joven, en el canal de Bolivia Joven en el YouTube y a través también del QD Show en el Facebook, señores. No te olvides, 715-62-642, 715-62-642, línea completamente habilitada, y seguirnos también a través del Instagram del QD Show. Tenemos estas transmisiones especiales hasta el 11 de octubre, sí, hasta el 11 de octubre tenemos todas las transmisiones especiales. Pero tengo que dar un comunicado muy importante en estos momentos para todas las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Mañana no tendremos transmisión, no tendremos programa especial, porque uno de los candidatos presidenciales, por su agenda ajetreada, no pudo acompañarnos y no va a poder acompañarnos en el programa de mañana en el QD Show. El reencuentro con nosotros será directamente el día jueves, sí, el día jueves. ¿Por qué? El día jueves tenemos a la candidata a la vicepresidencia por la Alianza Bolivia, dijo no, Shirley Franco. Esta noche, Shirley Franco. Nació en la ciudad de Cochabamba el 4 de julio de 1987. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Simón. Realizó dos posgrados en Gobernabilidad y Gerencia Política y en Políticas Públicas, Municipales y Coerción Social. Del 2010 al 2014 fue concejal titular por Todos por Cochabamba en el municipio de Cercado. En 2015 fue electa diputada por Unidad Demócrata. Actualmente es la candidata a vicepresidencia por la Alianza Bolivia Dice No. Shirley Franco es nuestra invitada esta noche en el QD Show. Ya saben, el día jueves nos estará acompañando en los estudios de Bolivia Joven Producciones la candidata a la vicepresidencia por la Alianza Bolivia Dijo No. Así que el día jueves el reencuentro con nosotros. Mañana no tenemos programa porque el candidato, justamente uno de los candidatos, no tiene el tiempo, la agenda necesaria, todo se le cruzó para no acompañarnos. Así que nos tenemos que despedir, señores, en esta transmisión en vivo a través de Bolivia Joven Producciones y a través del canal de YouTube también de Bolivia Joven, a través del QD Show en el Facebook. El reencuentro con nosotros el día jueves. Si te gustó este programa, recomiéndalo. Si no, también sigue ese comparte las entrevistas y sigue ese canal de YouTube Bolivia Joven a través también del Facebook del QD Show. Hasta el día jueves. Nos reencontramos. ¡Chao! Esta noche.